Momentos de angustia padeció un sujeto de 26 años, luego con un juego pirotécnico que manipulaba a las afueras de su residencia, ubicada en el barrio Las Manolitas, en Bayupar, le estallara. El hecho ocurrió ayer lunes festivo. Darwin José Mora Pérez, quien labora como pintor de muebles, aseveró frente al percance que cuando maniobraba el artefacto explosivo al tratar de encenderlo, este le explotó en la mano izquierda, lográndole afectar los dedos. Los gritos de desesperación del joven de 26 años al ver parte del miembro superior destrozado alertaron a la comunidad que se encontraba merodeando en la zona. Un conocido al ver su estado de salud lo trasladó inicialmente a la clínica Arenas, pero debido a la complejidad de la herida fue remitido a los pocos minutos hasta el hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. A mí me auxilió un vecino en una moto y me llevó a la clínica. Eso fue en la carrera 23 con 36. Los médicos me operaron y reconstruyeron los dedos. Gracias a Dios no los perdí, estoy estable en recuperación, explicó el afectado. Por lo menos varios días tendrá que permanecer en recuperación en el citado centro hospitalario, debido a que la quemadura que recibió fueron de segundo grado.